Los centros educativos son a la vez un lugar de aprendizaje y un lugar de convivencia, de tal manera que la calidad de las relaciones que haya entre alumnado y profesorado va a condicionar los resultados del aprendizaje. A la vez, aprender a convivir es uno de los objetivos básicos que tiene la educación, por lo que es lo mismo aprender a relacionarnos desde la no violencia, desde la paz, desde el diálogo, desde el respeto, desde los valores de solidaridad, aceptación del otro, etc. Este libro recoge mi experiencia durante los últimos 30 años acerca de cómo trabajar la convivencia en los centros educativos, señalando los campos que son más importantes. El libro plantea no solamente reflexiones teóricas, sino ejercicios y actividades prácticas para poderlas llevar al aula.